tal, eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta en Crónicas Endiabladas, donde vamos a platicar lo que sucedió en el partido del domingo a las 12 del día entre los Diablos Rojos y los Rayados, los Pingüinos de Monterrey. Ahora sí se le conoce. Bueno, donde vimos saltar a la cancha un equipo de los Diablos, como fueron las primeras alineaciones en este torneo de Cristante, ¿no? Donde regresó Kevin Castañeda y, bueno, pues todos los demás que ya conocen, para no perder 4-4-2. Tiempo, sí, con 4-4-2. El 4-4-2, con Estrada y Canelo al frente. Y pues fue un partido en donde pues hubo un primer tiempo un poco desabrido, con pocas llegadas, que se tuvo la oportunidad, de hecho, en una jugada... yo creo que de baja calidad, ¿no? De baja calidad. Sí, de baja calidad, y yo creo que ahí fue donde se dio cuenta el Monterrey que si le pisaba un poquito el acelerador, fácilmente se podía llevar el partido. Se dio cuenta de que estaba medio tirado atrás el Monterrey, esperando contragolpes, pero pues, Toluca no generaba, Toluca no construye, Toluca depende mucho de Sambuesa, y si no es Sambuesa, no hay quien agarre y tenga la iniciativa de mover el balón, de llevarlo a la zona de creación, a la zona de peligro. Entonces, como que Monterrey estuvo consintiendo al Toluca. Yo siento que sí, estuvo consintiendo. Y cuando se dio cuenta de que el Toluca no le inquietaba, entonces, pues atacó y simplemente anotó los dos goles, que si no es por Luis García o por las fallas de los delanteros de Monterrey, era esto un 4-0 clavado. Bueno, 4-1, pues al final cuántos fue buen gol. El 1 hubiera sido hasta el final, pero tuvieron otras cuando dos. Cuando iban 2-0, el Monterrey tuvieron tres clarísimas, Sí, el Monterrey tuvo claras. De hecho, mismo Cristante lo dijo, parecía cáscara, ¿no? En algún momento cuando... Monterrey estaba cascareando con el Toluca. Toluca andaba corriendo atrás del balón, no sabía qué hacer, no sabían sus posiciones, corría a donde iba el balón, tan es así como el segundo gol cayó. La verdad, pues un Toluca desangelado, sin espíritu, sin orden, sin ánimo, sin ofender al rival. Un Toluca que viene siendo como el Titanic, se sigue cayendo. Sin garra. En los cuatro últimos partidos de local ha perdido dos y ha empatado dos. Está estancado en los 19 puntos, ya lo rebasaron, bueno, pues ya lo habían rebasado a Puebla, ahora lo rebasa León. Y no se ve que el equipo vaya a mejorar, se vienen partidos muy complicados contra Santos, luego recibir al América y terminas contra Juárez. Entonces yo creo que de lágrima a lo mejor Toluca terminará de repechaje, pero pues otra vez nada más fue una ilusión. Sí, y es que ahí está Querétaro, Mazatlán, Tijuana, ya, o sea, con un partido lo rebasan, o sea, ya, ya desgraciadamente... tuvieron esta oportunidad, porque si hubieran ganado este partido ya no hubiera importado todo lo mal que habían hecho. Era preparar un partido, o sea, tenían tiempo, ¿sí? Tenían oportunidad de hacer mejor las cosas, y realmente qué lástima. De hecho, yo pienso que el equipo que terminó jugando fue el que debió haber empezado, o sea, porque al final de cuentas sí se vio un poquito más de deseo con Irizar y con Violante. Sí, pues los chavos entraron a darle un poco de dinámica y a ponerle un poco más de corazón al equipo, por no decir otra cosa, ¿no? Sí, porque claro que les falta. Muy, muy, muy flojo. Sí, desgraciadamente les falta. Violante tuvo para meter 3-4 centros y pues los cuatro los desperdició, o sea, porque no le falta juego. No se animó a desbordar, iba más bien a la fácil, no alcanzaba a levantar el balón. Bueno, sí. Eso lo tendría que ir agarrando con los juegos, ¿no? Pero sí un Toluca que la verdad se ve preocupante, un Cristante que ya lo vi enojado, al menos ya le vi algo de sangre en las venas. Claro. Pero pues yo no lo sé, a ver, Malegdito que siempre saca lo bueno, a ver qué puede sacar de este partido. Bueno, antes de que se cambie, no sé hasta dónde vaya a salirse de su no casa, sé. Yo creo. Creo que está haciendo el espectáculo de Walking Dead. Ah, es que dejé de verlo. Me acerqué al modem. Y aquí okay. Estoy. Bueno, otra de las... Sí, digo, aparte de que sí ya se vio un poco enojado, Cristante comentó que estaba avergonzado. Sí, por lo menos. Sí, ya estaba avergonzado. Y que algo que no lo entendí es que
jugó, o sea, para él jugó mucho mejor el partido pasado contra León. Yo, o sea, yo para mí no, ¿eh? Para mí. No, ya tiene rato que no juega bien. Ahora, o sea, fíjate esto. Toluca tuvo el 69% de posesión del balón. Primer tiempo. Sí, pero. ¿De qué le sirve? Sin trascender. Sí. Pero es que así juega el Monterrey. O sea, si lo, como lo dije la otra vez, le falta un buen analista a Cristante porque no le están haciendo la tarea. O sea, pues para yo saber. Ahora sí difiero. O sea, ¿sabes qué? O sea, ¿sí piensas que sí le hicieron la tarea? Le falta equipo. Ah, bueno, no, sí. Eso ya es... Yo pienso que le falta equipo. No, falta equipo. Claro. Ya no, claro, hay, claro. O sea, no hay a quién recurrir para que pueda armar, hacer un cambio en la. En la jugada, en la dinámica, en la creación, en darle esas posibilidades. Creo que volteas a la banca y tristemente no hay quien te pueda echar la mano en eso. Por eso, sí, también concuerdo en eso, en que pues, le falta equipo, o sea, no tiene de dónde sacar este material, o sea, y realmente, pues Guango siempre se va a ver, o sea, ha visto, o sea, eso ni duda cabe, pero sabemos que el Monterrey, por sus partidos, como los ha jugado, siempre le da el balón al contrario, entonces sí tenía que haber aprovechado, es cierto, con qué jugadores va a aprovechar eso, ¿no? Sin sí. En cambio, por eso dije también lo de los chavos, que si hubieran entrado desde el principio, le hubieran dado un poco de más dinamismo, más que un Kevin Castañeda, que se la pasa tocando el balón hacia atrás, que medio corre, donde también el Gallito, hasta que hizo su tontería, empezó a correr, o sea, porque de plano también regalaba balones a cada rato y bueno, principalmente el que dio para el primer gol del Monterrey, donde da un balonazo y al centro y el defensa, o sea, el central del Monterrey, o sea, nadie sale a la marca y pues sacó el bombazo y según golazo, para mí no lo fue, pero... Sí, fue un trayazo. No, a mí sí me parece que fue un gran tiro. No, es que no iba angulado. Sin sí, sí, marca, claro. Pero. Sí, pero fuerte, un buen fuerte. Sí, fue, sí, o sea, sí, fue un trayazo, un zambombazo. No muy colocado, pero sí, va bien. Sí. Y bueno, y como dijimos, tuvo su buen momento, como apretó el acelerador, como bien comentas, Omi, y bueno, pues Monterrey metió el otro y pudo haber metido otros dos, sí. Y bueno, ya después. Funes Mori anduvo bajón también, pero. Ah, falló una solito, ¿eh? O sea, uh-huh, claramente ahí. Y otro tiro que le sacó muy bien García. Claro, sí. Donde zona difícil. Pues mira, creo que poco de qué hablar de este partido. Toluca realmente arrastrando la cobija, arrastrando la playera. No hay mucho que decir de esto. Quedan, como decíamos, tres partidos muy complicados. Yo lo veo muy difícil. No sé ustedes cuánto piensan que pueda, cuántos puntos puede sacar de estos tres partidos. Yo creo que si sacamos tres ya es bastante y va a ser como que quedaron exactamente igual que la temporada pasada, ¿no? Sí, o sea, contra el América, digo, más bien, primero contra Santos, con que se traiga el empate, ya es estuvo. Mucho. Ya estuvo. Y contra el América, pues también el empate. Sí, ya también sería mucho. Sí. Y ya el que puedes ganar probablemente puede ser que contra Juárez. O puedes perder Santos de América y ganar nada más contra Juárez. Yo creo que. Sí, son los tres puntos. Las sí. expectativas son los tres puntos que el Toluca puede hacer ahorita de aquí a que termine el campeonato. Llegaría a 22 puntos. El torneo pasado se quedó en 21, si no mal recuerdo. Sí, no. Entonces, superaría el torneo pasado, ¿no? O sea, por un punto. Fue malísimo. Que no sabemos en qué lugar. La vez pasada quedó en un lugar 11avo. Quién 11. Sabe en qué lugar pueda quedar acá. Pero un torneo que pintaba para mejor, pues bueno. Nos dimos cuenta que era un espejismo, ¿no? El equipo se fue cayendo a pedazos. Que tomando lo bueno, como le gusta a Male, pues también eso va a ayudar a que la directiva, digo, y el dueño, si es que quiere seguir realmente invirtiendo y haciendo un buen papel, digo, es al final de cuentas una empresa, ¿no? Y es un prestigio. Pues mira, como dices, yo creo que lo bueno que podemos sacar de este partido, de estos días, es parte de lo que dices. Uno, que se fue Joao Plata. Sí, ya seguro, ¿va? Ya no va a estar aquí. Pero es parte de lo que dices. Entonces, ya que pues, se invierta bien o se cheque qué es lo que se está adquiriendo, ¿no? Depurar. Y dos,
pues los dos chicos que entraron, Irizar, que digo, es más conocido, y Violante, que es del ámbito totalmente local, pero que llevándolos años, ¿no? bien y dándoles oportunidades, yo creo que sí. tienen mucho futuro, ¿eh? Y digo, años, sí. y en lugar de gastar tiempo y dinero en otros jugadores, que ya los hemos aquí barrido bastantes veces, entonces, pues bueno, eso es lo poco rescatable que tenemos del terrible. Y además, o sea, de que después de 16 años ganó el Monterrey aquí. Después sí. de 16 años, sí. Qué pena. Sí, o sea, no sé. Pero bueno. O sea, porque siempre se les complicaba exactamente la altura y el sol y Lima y todo. Y qué debes decir, bueno, es otro torneo de decepción para el Toluca, ¿no? Claro, sí, o sea, desgraciadamente ya todavía a tres fechas ya estamos diciendo que fue una decepción, porque sí. O sea, por más que puedan hacer buenos partidos. Sí, jugando así, no, se ve lo que sea. No, ya no. Se ve muy complicado, no. Que se pueda sacar un punto en Santos e inclusive que se le pueda sacar un punto a la América aquí. Sí, eso es. Necesitan jugar con ganas, como dices, porque es lo principal que les falta, actitud. Pues supuestamente lo regañó ya Cristante, dice, ya hablé con los muchachos, ya les dije que ahora sí ya deben de ponerse, o sea, ya hasta apenas, o sea, por favor, o sea. Sí. Si no, que los cambie, y si no, pues no lo sé. Pero bueno. Sí, de hecho es que esa debería de ser, aunque a muchos les tiembla la mano, a muchos directores técnicos, ¿sabes qué? Pues depende de que juegues bien, primero que estés como titular, y segundo que te sigan contratando, muy importante. En mi reporte voy a poner, o sea, pero que realmente lo habla con cada, o sea, tiene que hablar con cada uno, también no puedes generalizar entre todos. Sí, sí, pero yo lo que creo que debe haber una limpieza total, el dueño debe hacer una limpieza total del equipo. Sí, pero ¿tú crees que le interese? ¿Tú crees que le interese? Pues la verdad pareciera que no, ¿eh? Parece que no, pero yo creo que... O sea que no. Yo creo que sí. Debería. Pero debería. Bueno, pues no sé si tengan algo más que agregar a esta triste... Pues que nos den ahora sí que su opinión, nuestros amigos, que suscriban, que nos digan qué piensan de este Toluca, de cómo ven que está haciéndose el Titanic, que está hundiendo poco a poco, ¿no? Sí, exactamente, que nos compartan también sus opiniones. Al final de cuentas, pues estamos aquí... apoyando y haciendo y quisiéramos otras cosas, ¿no? Quisiéramos que el Toluca nos presentara otras cosas, pero desafortunadamente, pues la realidad es que el equipo no tiene con qué. Ahora sí que haciendo caso a lo que decía Ciña, ¿no? Sí, no está para campeón. Y bueno, pues esperamos, siendo él el director deportivo, pues ya esté viendo las contrataciones para que realmente el próximo torneo diga ahora lo contrario. Sí, estamos para pelear el campeonato. Sí, pero vamos a empezar otra vez de que pues hay muchos intereses dentro del Toluca de la directiva, entonces pues no jalan el mismo... No bailan el mismo son, como él lo dijo, o sea, no bailan el mismo son. O sea, y sí, así pues es, ¿cómo? Así es, y mientras sea así, pues el Toluca va a ser nada más... Va a ser el botín de algunos para nada más llenar sus bolsillos y no les importa cómo vaya el equipo. Sí, qué pena, bueno, pero bueno. Bueno, así pues, que... Ya vámonos, ya estamos tristes. Ya. Volar, ya. Amigos ya. Diablos, aquí nos vemos la próxima semana. Pase estamos lo como que Cristantes, pase. Muy enojados. ¿Cuándo es el juego? ¿El sábado? No sé cuándo sea el Santos. No sé, yo creo que debe ser domingo. El domingo es el domingo. Juega los domingos. A las 10 de la noche. Ya. Más o menos. Esperando bueno. que salga en un mal día Acevedo. Bueno, ni así. O sea. Sí, pues, si no tiramos. Si no se llega, pero bueno. Chao. Ya, no digamos más. Ya.